Aló. Esto sigue ahí. Sigue haciendo. Lleva, no va en broma. <coughs> no va en broma. Cuando digo que esto lleva... No sé cuántas horas ya. y no me puedo alejar. O sea, se está guardando aquí todo esto. No entiendo nada de tantos mods. ¿Esto qué? No hay que entender nada, solamente hay que disfrutar. Tengo unas ganas de tener Tío, desde que hablamos ayer, tengo unas ganas de tener la Play. Es que me apetece jugar a, a algo. <coughs> me apetece jugarme el de Witcher. Yo qué sé. Por ejemplo. O jugar una tarde entera de Payday. ¿Cuándo la vas a tener? A este paso, dejando el streaming, buscando un trabajo, comprando la consola y de vez en cuando haciendo algún directo. A este paso. Que este es el último año que tenía de presupuesto con. con lo de la fotografía. Este era mi último año. Aunque me hace gracia... Me hace mucha gracia, ¿vale? Que justamente cuando se, tam, eh, se me ha terminado el presupuesto, ¿vale? <coughs> Ahora que se me ha terminado el presupuesto, es cuando, cuando estoy empezando a tener... el cuando el canal está empezando a tirar para adelante va a hacer muchas gracias porque es en plan Lo... Así que me, me me falta Y es gracioso también que justamente cuando mejor me está yendo es cuando menos tiempo tengo. <laughs> Yo quiero tenerla antes. Para el tema del contenido, básicamente. ¿Sabes? Porque me falta jugarme los DLCs del Origin. Luego el Odyssey. Me lo quiero pasar otra vez porque me gusta. El Valhalla es el único Assassin's Creed que me he pasado una sola vez cuando salió y ya está. Pero me quiero pasar los DLCs. Ya que estoy, me pasaría el Mirage otra vez. Y yo creo que a partir de ahí ya ha salido el GTA 6. Este año sale el de jamón. También, es verdad. Pues eso ya lo veremos. Yo, yo me lo jugaré de salida, eso es obvio. Me lo jugaré de salida. Porque Porque soy así. ¿El Ghost of Tsushima lo jugaste? ¿Yup? Ten... ¿Cuándo salió? A ver, tú ten en cuenta, yo dejé de jugar consola. O sea, yo cuando jugaba consola ya había salido, pero eh, no tenía el presupuesto. Yo el presupuesto lo empecé cuando, cuando me lo podía permitir, que es cuando me pillé el PC. Eh, que no, no va en broma cuando digo que es posiblemente de las peores inversiones que hice en mi vida. Porque si me hubiese gastado la mitad en un PC decente, y una consola lo hubiese amortizado mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Pero eso no se puede cambiar. Es una putada, pero bueno. Por eso mi mi meta para es, joder <coughs> la puta garganta, tío. Mi meta para este año es eh, pasarme otra vez a consola. Y que el PC solamente sea para lo que debería haber sido desde un principio. Entonces tú ahora que, eh, que haces último año de foto... Último año de fotografía y a la vez stream, ¿no? Yo dejé la fotografía en su momento. Yo cuando empezó la pandemia cuando empezó la pandemia que no se podía salir y, y tal eh, porque claro yo, yo iba con una con una empresa a mi, a mi bola vale la empresa era estadounidense yo les mandaba las fotos y poco más eh, se generó un dinero decente y a partir de ahí es con lo que yo fui haciendo fui comprando fui gastando fui sabes pero no... No tenía cabeza. ¿Vale? Porque tú te en cuenta, yo en 2020 con la persona que estaba... Eh, no miraba... No, no, yo no tenía... No tenía yo... Con mucha conciencia de, de lo que costaba todo, ¿sabes? 2021, a finales... Es cuando me fui a pillar el PC. En diciembre ya tenía el PC. Ahora me... e ese es el problema. Yo llevo sin tener una fuente de ingresos recurrentes desde finales de 2021. Porque... Esto creo que lo hablé contigo. Esto creo que lo hablé contigo. De hecho. Yo tenía... Eh, me pasó lo de... Lo de mi expareja. ¿Vale? No voy a indagar mucho más en esto porque ya, lo, ya, ya está más que trillado el tema. Lo he contado 10.000 veces. Y eh, dejé, de, dejé de salir, dejé de hacer todo y... Y no estaba, no estaba yo como para decir, wow, voy a hacer esto. ¿Sabes? Así que ahorré todo el dinero, todo, y dije, a partir de ahora voy a, voy a ver cómo gestiono esto. Pero yo no tenía la cabeza como para gestionar una puta mierda, ¿sabes? Lo que, lo que tendría que haber hecho ahora que, ahora que tengo mucho más conciencia es haber pagado a alguien, para que me gestione todo. Eso es lo que tendré que haber hecho en su momento. Pagar a alguien para que me lo gestione. Hacer yo contenido, hacer mis cosas, pero, pero que me lo gestione otra persona. ¿Sabes? Ahora, ¿cuál es el problema? Que. ¿Qué estoy teniendo yo? <coughs> pues que me encuentro en 2024. No en rojos, porque. Porque nunca iba a dejar que estuviesen rojos. Pero. hostia. Hostia puta. En comparación se nota, ¿sabes? Y al final todo es por una mala gestión. Yo por eso, eh, siempre que hablo del tema... Eh, cada vez que alguien se viene muy arriba con el tema de, guau, yo quiero hacer esto, guau, yo quiero hacer lo otro. Yo siempre digo, ten cuidado. <laughs> que como no lo gestiones bien, eh, se te puede ir muy rápido a la mierda. Pero muy, muy rápido. Yo ahora lo que podría hacer... Porque todavía está a tiempo, porque... De hecho. A ver. Si no me equivoco. Claro. Yo tenía pasta ahorrada. Lo que no sabía era cómo gestionarlo bien. Porque estaba. Dejémoslo en que no está... Estado... No estaba muy bien de la cabeza en ese momento. Mi cuenta, ¿no? A ver. Yo sigo teniendo mi cuenta, creo. A ver. Pero un momento. Sí, eso yo, yo tengo aquí mi cuenta aquí está una cuenta que tiene cuántas cuántas fotos llega a cargar yo?